Té de boldo. Remedio infalible para mejorar la salud de tu hígado. De la naturaleza podemos obtener todo lo necesario para mejorar nuestra salud. Hoy en día hablaremos del boldo, un árbol endémico de Chile de 2 metros de altura que ayuda a mejorar el funcionamiento hepático. En las hojas de este maravilloso árbol se encuentran las bondades medicinales. El té hecho de sus hojas es una alternativa a los fármacos. Se usa desde la antigüedad. Esta planta se utilizó en un principio para atacar dolores articulares y musculares. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete, es gratis. Activa la campana de notificaciones para recibir nuestros nuevos videos. El boldo es conocido por el alivio que produce a las enfermedades hepáticas, indigestión y trastornos de la vesícula biliar. El boldo se puede conseguir también en países de clima mediterráneo y en tiendas naturistas. Composición química del boldo. Las hojas de boldo contienen grandes cantidades de aceites esenciales y flavonoides que la hacen antimicrobianas y también combaten algunas cardiopatías. Los alcaloides ocupan un importante lugar en su composición. En sus hojas podemos encontrar la boldina, un extracto natural que propicia la expulsión, producción o secreción de la bilis, lo que permite que las grasas puedan ser procesadas con mayor facilidad. Aunque este alcaloide está presente en pequeñas cantidades, es la razón fundamental que ha hecho tan popular dicha planta. Una dieta balanceada te ayudará a cuidar tu hígado. Evitando el sobrepeso mantendrás el buen estado de tu hígado. Evita alimentos que contengan grasas y azúcares, así como también excesos en el consumo de proteínas de origen animal, alcohol, tabaco, dulces, en especial el chocolate. Mantener una dieta alcalina aportará al cuerpo los nutrientes que necesita para regenerar los tejidos celulares. ¿Por qué deberíamos incluir el boldo en la alimentación? Pues simplemente por sus múltiples beneficios. Incluirla en la dieta diaria te ayudará a combatir enfermedades hepáticas como hígado graso e inflamación, la hepatitis, cirrosis e indigestiones. Evitar que la vesícula se inflame, así no sufrirás riesgo de padecer colecistitis o piedra en la vesícula. Al facilitar la producción de la bilis, evita que la vesícula se inflame por la acumulación de sustancias tóxicas. Por su contenido de flavonoides y boldina, protege el hígado. El boldo desintoxica. Limpiará el hígado en caso de ingerir bebidas alcohólicas, muchos medicamentos o sobrealimentación. ¿Cómo preparar y tomar el boldo? En infusiones o té. Se debe tomar el té de boldo después de cada comida principal. Este procedimiento lo debes acompañar con una dieta sana y balanceada, preferiblemente baja en grasas, azúcares y sodio. Ingredientes: una taza de agua de 250 ml, una cucharada grande de hojas de boldo, 15 gramos, miel, opcional. Preparación: hierve el agua y añade las hojas de boldo. Tapa la infusión y deja que repose 10 minutos antes de beberla. Endulza con miel si te parece demasiado amargo. Con limón. Para potenciar el efecto desintoxicante, podemos combinar esta planta con limón. Al combinarse estos dos ingredientes, creará un efecto depurativo que limpiará el sistema hepático favorablemente. Con esta mezcla, no sufrirás de hígado inflamado, intoxicación hepática ni ictericia. Prepara un té de boldo como te indicamos anteriormente y al final le añades el jugo de un limón.
paracólico hepático. En este caso, en lugar de la infusión, utilizaremos el extracto natural. Los síntomas se controlan poco a poco. Sin embargo, no olvides consultar a tu médico de cabecera para controlar su consumo. Ingredientes: una taza de agua caliente de 250 ml, 2 cucharadas de extracto natural de boldo. Preparación: agrega 2 cucharadas de extracto natural de boldo en una taza de agua caliente. Tómalo 3 veces al día. Para cálculos o piedras en la vesícula: el boldo también puede ser un gran aliado para eliminar los cálculos de la vesícula. Para ello, prepáralo de la siguiente forma. Ingredientes: 3 o 5 hojas de boldo, 4 tazas de agua, 1 litro. Preparación: remoja durante toda una noche de 3 a 5 hojas de boldo en agua. Al día siguiente, cuela la mezcla y calienta el líquido. Toma la primera taza de esa agua antes de desayunar y consume el resto a lo largo del día después de cada comida. Para tonificar el estómago y evitar dolores: para evitar los dolores estomacales, también podemos aprovechar las propiedades del boldo de forma tópica. Solo bastará con elaborar un té e impregnar unas compresas de tela en la infusión. Prepara las compresas de té de boldo y colócalas en la zona del abdomen en donde sea más agudo el dolor. Esto también te ayudará a calmar los nervios y eliminar los molestos gases. Así te sentirás más ligero y relajado, lo que te permitirá continuar con tus actividades con normalidad. Dosis sugerida: te recomendamos que tomes el té de boldo en las mañanas, en ayunas, por lo menos una hora antes de desayunar. Asimismo, es importante que no prolongues el tratamiento por más de 9 días continuos. Después de este periodo, descansa unas 3 semanas. Puedes conseguir el boldo en cápsulas, jarabe, extracto y tabletas y en su forma natural. Si tienes el jarabe, toma una cucharada 3 veces al día para desintoxicar el hígado. Si prefieres consumir el boldo en cápsula, toma 2 al día para evitar intoxicaciones. Después de un mes, debes suspender el tratamiento. Contraindicaciones del producto: hay situaciones en las que se debe evitar el consumo de este producto. Su consumo excesivo puede ocasionar vómitos, diarrea, mareos, náuseas y alucinaciones. En cualquiera de las situaciones descritas, evita el consumo de boldo. Embarazo y lactancia, enfermedades hepáticas severas, en niños menores de 12 años, pacientes con afecciones renales, individuos con problemas de coagulación, ya que su composición incrementa los riesgos de sufrir hemorragias. Recuerda que todo remedio debe consumirse adecuadamente siguiendo las indicaciones. ¿Qué te ha parecido esta información? Si te ha gustado, compártela con tus familiares y amigos en tus redes sociales, ya que les puede ser de gran ayuda. Te recomendamos estar pendiente, ya que estamos subiendo videos todos los días. Si quieres recibir más consejos, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que recibas nuestros consejos. Nos vemos en una próxima edición.